Buenas tardes, señoras y señores, un día más con todos ustedes, donde vamos a dar comienzo el programa penúltimo de estas fiestas de Alpedrete. A petición popular y dado el interés que demostraron aquí el tema de los motes, pues seguimos con Arturo Fernández. Arturo, buenas tardes. Sé lo que te ha pasado. Me he hecho famoso gracias a tu programa, porque ayer fue curioso cuando fuimos con unos amigos al baile por la noche y fue una afluencia tal de gente que empezaron a presentarme sus quejas, no por habernos metido con ellos, sino por no habernos metido. Bueno, meternos nos hemos metido con ellos. En efecto, ¿no? Sino por no haberlos mencionado, vaya, ¿no? Entonces todo el mundo está deseoso y con ganas de colaborar, cosa que demuestra otra vez más y pone manifiesto el buen carácter. Yo no sé, también me pararon y me dijeron que no se podían imaginar, pues, que esta afición tuya, de que una persona pudiese haber recopilado 340 motes. Tengo 300, pero yo creo que voy a llegar al millar. Yo estoy convencido que voy a llegar al millar. Pero de Alpedrete. De Alpedrete. Lo que pasa que es que ya Alpedrete se está agradando cada vez más, ¿no? Viene gente, sí, de fuera, que también nosotros la cogemos como tal, ¿no? Entonces quizá la incluyamos también en nuestra relación. Muy bien. Bueno, pues Arturo nos va a estar con nosotros durante un bloque del programa y vamos a tratar de pasarlo bien. Iremos luego comentando, pues, motes. Vamos a empezar con algunos cuantos antes de pasar al día de ayer. Pues el primero, voy a satisfacer a mi tía, que hace una hora me ha dado una bronca tremenda en la cafetería porque se te ha olvidado el más famoso, el más tal,
quiero decir que ella es charrana, mi tía Celia, a la que mando un beso de aquí. Entonces, si miramos el diccionario, que es un pájaro de cabeza negra que vive en las costas, pero también otra excepción, que es, viene del verbo charrar, que es hablar mucho, que es por lo que cariñosamente nosotros lo llamamos charranas, ¿no? Es una familia muy habladoras. Habladoras. Bueno, siempre cosas buenas. Al peluquero le va bien eso. Al peluquero, a mí también me pegaría el charrán. Mi mujer de hecho es charrana. algo me pilla. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a ver lo que dio de sí pues la tarde noche de ayer. Cuando yo hacía el churrasco que he estado 17 años menos el año pasado y este año, era el churrasco que se hacía solamente con carne, con cebolla, con coñac, con ajos, laurel, vino blanco, perejil, era caldereta, caldereta. Esto lo llaman caldereta, pero es un estofado de carne, un estofado, y se hacía los filetes que se daban, cada uno se los hacía a su gusto ahí en las parrillas, como quería, y cada uno se lo hacía a su gusto. Ahora ya unos están a gusto, otros están descontentos, porque ya se han perdido las costumbres de los perolos que había ahí, que la gente lo veía con los fuegos, que era lo bonito, típico del pueblo, y venía toda la gente a verlo y era lo bonito. Ahora ya no tiene diciente esto, ya no es igual. ¿Empezamos ya? Ya, para el joven. Me ha parecido que el churrasco es una cosa maravillosa para el pueblo de Alpedrete. No, de verdad. Más. Eso, yo esto. Se llama Manolo Sopa. Yo, en este pueblo, el churrasco era el churrasco cuando era. Hoy no, son dos de dos, antes 5 o 6 días. Pero habla claro, joder. Entonces, yo digo simplemente que era de la vez, pero que ha cambiado 100%. Es lo más bonito que hay, el churrasco, porque hay armonía. Mira cómo estoy, de la juerga que me traigo. Hay armonía, hay compañerismo, aquí somos todos iguales. Aquí no hay ideas, que es lo principal. O sea, lo pasamos todo bien. ¿Y esto qué es? ¿Una asociación que se tienen que apuntar todos los años? Esto es una... como una sociedad. Tú pagas tu bono, ¿ves? Pagas tu bono, tienes derecho a 3 días de toro y 3 días de comida, 2 días de comida, y luego el tercero va todo el mundo. El lunes en la plaza todo el mundo come, de fuera, de dentro, todos. Venga, hasta luego. Vamos a ver, en estos momentos estoy frente a mi compañero, el mejor cocinero que hay en Alpedrete, y no me importa decirlo, se llama Francisco Moracho, el Mocho, y hemos sido los dos compañeros haciendo la mejor caldereta de Alpedrete. Hay que pegar a los perolos. Porque estamos pasando mucho calor y estamos aquí desde las 2 de la tarde haciéndolo, y hemos hecho la caldereta. Yo soy la encargada de hacerla y nada más, y que espero que salga todo bien.
que lo hacen aquí todo o ya tienen preparado? La caldereta sí la traemos hecha de la cocina central, pero los filetes los hacemos aquí. El churrasco sí se hace aquí. También dan filetes, churrascos y de todo. De todo. Se da de todo, sí. Ensaladas, bueno, todo. ¿Y la bebida se trae cada uno? No, la bebida también se da de aquí, sí, también. ¿Eh? ¡Aquí nos vamos!
toda la gente aquí, la fiesta de mucha gente. Está a tope esto. Aquí Collado, ha oído todos. Recuerdo, ¿ya? Quiero mandar un saludo al Alpedrete y somos los mejores. Y para el club, que gane mañana el Alpedrete. Un saludo y hasta luego. Mejores fiestas del pueblo de Alpedrete. Lo digo Ismael de Pérez Montero. Por los padres de los padres. Les deseo felices fiestas a todos los del Pedrete. Pero que no sea muy verde. Ay, es que ahora no se me ocurre ninguno de verdad. Vamos, hombre, chistecito, no te vas a acordar de ninguno tú ahora. No, me sé mucho, pero es que de verdad que ahora no se me ocurre ninguno. Bueno, ¿qué tal llevas tú las fiestas? Yo estoy muy cansada. ¿Muy cansada? Muy bien, pero estoy ya que no. ¿Dos días todavía? Bueno, ya llevamos 4 días de fiestas, ¿no, hombre? Nada, mira, todavía te queda mucho hasta que acaben ya el lunes. Bueno, pues entonces no se quiere contar ningún chiste. Ya le vamos. Esto es auténtico, ¿no? Sí. Sí. ¿Para fiestas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Con qué motivo? ¿Te gusta? ¿Siempre lo haces? Yo salgo a tomar vermú así todos los fines de semana, ¿eh? ¿Tú vienes aquí mucho? Pues todos los fines de semana salgo a tomar vermú. ¿Y siempre te pones así? Siempre. ¿Cómo? Hasta que llegue la Guardia Civil y me lleve detenido. ¿Se lleva preso? Hombre, está prohibido llevar la pistola esta por la calle. ¿Eh? ¿Pero qué llevas? Es de mentira, ¿no? Supongo, ¿no? Es de mentira, pero ¿quién lo diría? ¿Mentira o no? Es de mentira. Si hago así, la gente se piensa que es de mentira o no. Eso ya depende de cada persona. Pero puede darme atraco perfectamente con ella. ¿Podrías hacerlo? Perfectamente, hay gente ya que va con la pistola a hacer nada. Pesa, ¿eh? ¿No que pesa? Dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un menao, soy un menao, sigo pegao. Cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones. Profesora de gimnasia del polideportivo. ¿Y aparte de tu hija? ¿Sí? ¿Y aparte de tu hija? Pues eso, la profesora de... ¿Sí, señor? Yo soy Mónica. ¿Cómo son las pistas? Oh, fenomenales. Hay más gente que ningún año, estamos encantados. Fíjate el frío que hace. Es impresionante, yo nunca he visto. En agosto sí, pero... El frío que hace y la gente como está aquí aguantando, bailando. Vaya a bailar. Lo que tú quieras. Lo debo porque te conocí desde que eras un bebé. ¿Es un dato de verdad? Ya, ¿no? Os deseo lo mejor a todos. Dama, ¿qué tal la fiesta? ¿Qué tal la fiesta, Dama? Muy bien. ¿Eh? Sí. ¿No lo hemos pasado bien, a que sí? De arriba te quedas. No lo hemos pasado muy bien. Animaros el año que viene y presentaros todas las que podáis. Que te lo pasa muy bien. ¡Un beso! Bueno, han empezado bien. Voy a dejar esto porque me van a decir que un presentador... ¿Este chaval de dónde? ¿De dónde es este chaval? Espera, espera. Espera, a ver, los chicos del kiosco, ¿qué tal va el negocio? De puta madre. Pero hay que animar al personal porque si no, no hacemos nada. A ver, otra persona del Pedrete, a ver, venga por aquí. Se nos escapa. Nosotros... ¿El tema este de la sexualidad? Hombre, el tema... ¿Qué opinas? Pues, hombre... No me interesa. Venga, cuéntate el chiste, Carlos. Venga, cuéntale el de la mazorca. Bueno, vamos a contar un chiste. No te comas el micro que satura. Un poco verde, pero bueno, es lo mismo. Vamos a contar el chiste a mazorca. ¿Eh? Son tres tías, se juntan. Oye, tú cuando sientes. Son rumores, en mi casa.
ahora llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. No hagas caso esa jugada, son rumores, son rumores. Bien, pues esto fue lo que dio de sí la tarde-noche del día de ayer. Y vamos a continuar con Arturo, que va a estar prácticamente toda la tarde conmigo. Arturo, vamos a seguir. Seguimos con lo nuestro. Pues nada, hemos hablado de muchas cosas y no hemos hablado todavía de las mujeres, que también hay muchas que tienen motes. Y voy a destacar, si te parece, especialmente tres. Venga. Una de ellas es María La Brava, que ha sido anfitriona casi. Me va a quitar el puesto. Otra de ellas es la Thatcher. Y otra de ellas, a la que especialmente mando un cariño y un abrazo a su marido, que todos sabemos que está enfermo y le deseamos una pronta recuperación, que cariñosamente le llamamos la tía Cojones. Es decir, que son tres mujeres de carácter. O sea, hemos dicho La Brava. María La Brava, la Thatcher y la tía Cojones. Pero siempre cariñosamente, que son unas. Y todas, por ejemplo, esos vienen por el temperamento. Pues sí, son mujeres temperamentales, mujeres de raza, de casta, mujeres muy, muy amables, entre otras cosas. Más. Y si quieres, podemos seguir con algo que puede parecer grotesco, como cara dura, pero que yo hasta hace poco también he pensado que era algo despectivo. Y curiosamente, investigando, pues es un señor de aquí, Guillermo Elvira, al que le tengo mucha estima, y que le viene el mote por un personaje que interpretó cuando era joven en una obra de teatro. Él hacía el cara dura, y por eso siendo él con el mote. Y luego hay otras cosas interesantes. Hombre, los Ranas, que también son familia mía, por parte de mi abuelo materno, que ya van por tres generaciones. Regadera, por ejemplo, Gregorio, un hombre, que un tío de mi mujer, que también falleció hace poco. Esto también ha degenerado, porque era un, de niño era muy enreda. Era muy enreda. Entonces se empezaron a llamar enredadera, y degeneró fonéticamente en regadera, ¿no? Y se quedó con regadera. El Flequi es curioso, porque el Flequi es un gran amigo mío, que ahora está, el hombre es amigo, pero no muy buen cliente porque está muy calvo, pero curiosamente llamamos Flequi porque tenía un flequillo que se le sobresalía con un remolino, pero se ha quedado con Flequi y no tiene pelo, cosa que no deja ser curiosa, ¿no? Tenemos otra cosa que también es interesante, que es Dulzaina. Dulzaina también hemos investigado, y viene de aguzar. Aguzar es la acción de sacar punta a una herramienta o un arma. Entonces aquí, como bien explicó Isidoro también, se aguzaba los punteros, ¿no? Sí, para se desgastaba. Entonces sí. Él, de pequeño, supongo que también por una desviación fonética, decía: vengo a que me abuzainen los punteros. Entonces le empezaron a llamar Buzaina, y degeneró en Dulzaina. En Dulzaina. Bueno, Arturo, vamos a pasar un bloque de publicidad. Muy bien. Y vamos a seguir contigo en el programa, ¿eh? De acuerdo. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te está gustando el programa, dale a me gusta. No te olvides suscribirte y darle a la campanita. Con eso te avisaremos cuando tengamos nuevas publicaciones. Con este gesto por tu parte, nos animas a seguir divulgando vídeos para ti. Bien, pues vamos a continuar con el programa de hoy. Y ahora vamos a pasar a un apartado que es la Feria Taurina. Ayer vimos un gran festejo en la que pasamos un rato muy agradable. Decirles que hoy, concretamente, estamos pendientes de recibir información. Si la tenemos antes de finalizar el programa, se la transmitiremos, y es por si sigue lloviendo. Si sigue lloviendo y se suspende, pues esperemos que nos lo digan. No obstante, la suspensión de un festejo tiene que ser acordada por los propios espadas y la autoridad competente. En esto José Luis pues está más puesto que yo, pero en fin, creo que es así. Sí, y si no se hubiese suspendido a las 12 de la mañana, a la hora del sorteo, pues se tiene que esperar a la hora del comienzo del festejo, y entre el presidente y los toreros, pues acordar si se suspende, se aplaza o se da la novillada. Pero también le decimos que si llegan a un acuerdo, porque el presidente está en la localidad y los toreros también, y se ve que esto no tiene arreglo y el firme está muy mal,
Hombre, yo mi opinión para hoy es que no quiero ser pesimista, pero lo veo muy difícil que se dé, ¿no? Porque lleva todo el día lloviendo, el piso tiene que estar mal y luego pues yo no sé si la gente se animará ahí o no, que también es un factor importante. Esperemos que se arregle y que si que deje de llover y podamos asistir a ver este gran festejo. No he dicho, no os da las buenas tardes, José Luis Nieto, el comentarista, y José Luis Carmona, es el novillero y el asesor que nos acompaña en este comentario. Decirles que la novillada que presenciamos ayer, pues pasamos una tarde muy buena, un festejo muy distraído y donde los toreros estuvieron muy a la altura de las circunstancias. Yo en primer lugar le quiero pedir a José Luis Carmona pues una opinión así a grandes rasgos de lo que fue la novillada de ayer. Bueno, yo ante todo lo parto en dos partes. En la primera, que hubo tres novillos o cuatro novillos que por cosa de fuerza y circunstancias pues no rompieron a embestir, y la segunda parte es a partir del quinto novillo, que fue un novillo sensacional, y el sexto también. Y de presentación, la novillada muy bonita, muy bien hecha, y hablar de mis compañeros pues que estuvieron, por lo que tú has dicho, a la altura, y yo creo que muchas veces más, porque es Maripaz Vega, a mí me sorprendió en ese novillo, que era muy difícil estar bien con él por lo bueno que era, y López Chávez pues estuvo también muy bien, que lo único pues bueno, que las espadas a veces fallan, ¿no? Y pincharon, y Emilio de Frutos pues tuvo el peor lote, sobre todo el cuarto, el Cárdeno, que no fue bueno. Y yo creo que la gente se tuvo que divertir, ¿no? Sí, en efecto, la gente lo pasó muy bien. ¿Y tú, José Luis, qué nos puedes decir también? Pues yo coincido plenamente con lo que ha dicho Carmona. La novillada estuvo muy bien presentada y los novilleros estuvieron pues a la altura. Evidentemente, me sorprendió muchísimo Maripaz Vega. Maripaz Vega me sorprendió muchísimo, lo bien puesta. Está muy bien. Está muy fácil y como nos dijo, pues que pronto tomará la alternativa porque está hecha, como lo vieron. Bueno, pues si os parece, vamos a pedirle a Javier que nos pase las imágenes, no sin antes ver esa cabecera que hemos creado especialmente para todos ustedes. De la tarde de ayer, donde se lidiaron toros de don Luis Antonio Escarabias para Emilio de Frutos, Maripaz Vega y Domingo López Chávez. Sí, decirles que tuvimos que estar refugiados debajo de los tendidos por la lluvia, y la novillada empezó con un retraso prudencial debido a que hubo que esperar a que dejase de llover. También hay que decir que se arregló la tarde y nos dejó ver esta sensacional novillada. Y ahí se inicia pues con el paseillo. Estábamos también esperando pues a Ismael, el que va montado a caballo en el programa de hoy, y nos ha fallado porque el churrasco también se ha atrasado. Esas imágenes del churrasco, quiero decirles que se las pasaremos en el programa especial que emitiremos mañana a partir de las 10 de la noche. Y ahí tenemos el primer toro. ¿Qué te parece? Pues a mí la verdad es que la pega que le pongo al novillo es la poca fuerza que tuvo. Ya de salida cantó que no tenía fuerzas, y como veremos luego la muleta, pues empezó muy bien en vestir y luego ya para el torero fue un poquito pegajoso. Sí, el novillo, como se aprecia, metía bien la cara, no se vio mucho, no le podía forzar mucho porque estaba justito de fuerzas el novillo. La novillada la picaron generalmente bastante bien. Vemos un puyazo que se lo dan en el sitio. Hay que decir que Emilio de Frutos fue el que cargó con el peor lote. El peor lote de su lote. Me te digo el peor lote, no porque este novillo fuera malo, sino por lo que he dicho antes, falta de fuerza. Y veremos, ahí mete muy bien la cara y luego veremos si sale más imágenes de la faena, que el novillo se empieza a poner un poquito incómodo para poder torear a gusto, ¿no? Y por el lado izquierdo, el novillo iba mejor, yo creo, que por el lado izquierdo que por el derecho, se desplazaba más.
y remata. ¿Nos ayuda? Ayer hubo bastante más público, qué pena que por el tiempo creemos que la plaza casi se había llenado, porque había, sí, el cartel de luego estaba, voluntad no faltó para asistir a los toros. Y una estocada a la bola. Novillo, fue una pena que no tuviera un poquito más de fuerza, de sí, fuerza, lo único, porque metía, sí, sí, el novillo tenía calidad, metía muy bien la cara. Novillos muy bien presentados, sí, todos ellos. Estábamos en Juan Pedro, que es su procedencia. Y cortó una oreja. Y ahora vamos a ver, a pasar a ver la faena de Maripaz Vega. Este novillo estaba más hecho que el anterior, era, como decimos nosotros, más toro, ¿no?, que el primero. Era un torito. Sí. Una larga, un farol. Un farol, farol de rodilla. El novillo ya con el capote empezó a cantar lo que iba a ser la muleta, ¿no? Porque vemos que en sí no la deja pegar, sí, ningún lance, ¿no? Se desplaza, sí. Yo se lo dije, que vi el novillo peor de capote, luego la muleta, el novillo parece que rompió. Hombre, aquí, José Luis, lo fundamental es la suerte de vara, ¿no? Muy bien, esa media. Yo a Maripaz la vi ayer muy, muy puesta. Está, lo que tú has dicho, con mucho oficio, sí, y hombre, sí, está la puerta de la alternativa. Muy torera. Aquí brindó el novillo al señor ganadero don Felipe Gamella, que anuncia su ganadería en nombre de la mujer Carmen Segovia. Que también es procedencia de Torrestella, ¿no? Sí, Torrestella. Que pastan aquí muy cerquita en Morazarzal. Sí. Pues el izquierdo no tuvo ni un muletazo del novillo. De hecho, es que las hemos sacado las imágenes para verlo, y ya verás cómo inmediatamente coge con la mano derecha y es por donde vas a fundamentalmente su faena. Ya digo que el novillo no ayudó mucho y tuvo mucho mérito sacarle, aunque en este lado por este pitón va mejor, pues tuvo su mérito en sacarlo, ¿no? La verdad que luego tampoco el novillo está muy sobrado de fuerza, no, que no, encima no. Se complican más las cosas. Sí, sí, ¿no? Claro. Perdón. La verdad que aquí Maripaz empezó a levantar la tarde, animó mucho a la gente, y hay que decir que las mujeres estaban con ella. Sí, por supuesto. Indiscutiblemente que aparte ella hizo méritos. Fue muy toreramente. Ahí fue donde se partió el pitón el novillo. Un pitón que debería tener el toro enfermo, porque si no, no es fácil romperse un pitón en esas condiciones. Se oye cuando, pero, cuando... Sí, pero lo debía de tener enfermo, puesto que el toro normalmente en el campo hace agujeros con los pitones. Me marca muy bien la suerte, le vacía muy bien al toro. Y otra oreja para Maripaz. La verdad es que sorprende ver a una mujer torera, ¿sí?, o torero, sí, y encima hacerlo bien. Sí, sí. Eso es muy difícil, ¿no? Por eso, lo tiene más difícil para nosotros. Desde el callejón de la plaza de Alpedrete. Después de la tempestad vino la calma. Estamos con el primer espada de la tarde, Emilio de Frutos. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Alpedrete. Muchas gracias. ¿Qué tal has visto el toro? Bueno, pues yo lo he visto el novillo, me ha gustado mucho porque tenía mucha calidad.
Y bueno, yo creo que la pena ha sido, tenía la poca fuerza y también el piso de la plaza pues está un pelín la capa de arriba de lizosa, ¿no? Entonces el novillo pues pierde las manos y pienso que de mitad de faena para adelante se ha empezado a defender algo más, que no es por la mala calidad que tenía, sino por la poquita fuerza y por el estado del piso. ¿Qué tal lleva la temporada? Bien, esta es mi quinta novilla con caballos y bueno, pues bien, a ver si poco a poco la vamos hilvanando. ¿Y cómo la tenemos? Pues bien, afortunadamente, bueno, a ir luchando y cortando orejas todas las tardes. Vale, pues te agradecemos, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora vamos a ver la faena de Domingo López Chávez. Un chaval pues muy valiente, un chaval que tenía muchas ganas de agradar y pues corrió un momento de peligro. El segundo matador, en este caso, novillera Maripaz Vega. Buenas tardes, Maripaz. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy animada, ¿no? Esperando a ver si estaré ya mi segundo novillo y intentamos estar un poquito mejor. ¿Cómo has visto al primer novillo? Hombre, el primer novillo lo he visto bueno y con mucha calidad, ¿no? Pero tenía poquita fuerza y empezó a defenderse rápido, ¿no? Y luego la lástima que se haya partido el pitón, entonces la gente ya no le da mucha importancia, ¿no? Parecía que de capote iba... A mí me ha parecido peor de capote que luego de muleta. Ha roto para bueno, parece, ¿no? Hombre, el padre de capote, como sale con esa violencia, pues se cuesta trabajo hacerse con él, ¿no? Pero a última hora de muleta, llevándolo al media alturita y templándolo, pues sale un poquito mejor la cosa, ¿no? ¿Qué tal lleva la temporada? Pues bastante bien, ¿no? Llevo ya 8 novilladas y con un buen número de orejas y preparándome para la alternativa, ¿no? ¿Cuándo será? Pues lo más seguro que sea a final de este año, en septiembre, la Feria San Miguel. Bueno, pues te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Les decía que Domingo López, que es el novillero que vamos a ver a continuación, estuvo en todo momento muy valiente y con ganas de triunfar y agradar. Este novillo y durante su comportamiento la lidia. Yo no estoy en contra de los encierros, pero sí estoy en contra de los recortes. Yo creo que este novillo acusó bastante, si le hicieron algún recorte, porque esto no es normal que un novillo, solamente por correrlo, se vaya ahí a la puerta del chiquero, esté con la cabeza para arriba y durante la lidia esté más pendiente de lo que pasa en el callejón que lo que le está haciendo el torero. Y yo creo que este novillo, a lo mejor me equivoco, y si me equivoco pido perdón desde aquí, pero yo creo que acusó el encierro. Pues yo esta mañana he presenciado una cosa en el encierro y es que las autoridades locales y los organizadores del festejo pues han pasado un mal rato precisamente evitando y llamándole la atención a todos aquellos que trataban de recortar a los toros. El que recorta un toro no es taurino, no es aficionado y no le importa nada esto, lo único que quiere es la capea y para la capea ya los organizadores o promotores hacen el esfuerzo de traer vaquillas. Bueno, vamos con la faena. Pues Domingo estuvo toda la tarde muy decidido. Y le vemos que... Fue junto José Luis con el siguiente novillo el peor, el torero. Sí, pero le echó casta al novillero. Sí, hombre. Le echó casta al novillero y le sacó partido, el poco partido que tuviera el novillo se lo sacó el novillero, se lo supo exprimir. Hombre, es que viene de triunfar de Madrid, viene de triunfar de Barcelona y la moral pues se nota mucho. La moral la tiene muy alta el muchacho. Yo como toro, no, ahí vemos precisamente, ya le ha dado un aviso, se queda muy cortito. Está dormando. Y ahí vemos cómo le pilla. El toro de luego no perdonaba que le perdiera la cara, No perdonaba que le perdiera la cara. Y lo hizo en un par de ocasiones Ahí le tiene como se libró de una buena acogida. Entró por todas en esta. Acción muy bien al novillo. En fin, hizo lo que pudo con este toro, puesto que no había más donde rascar. Y cortó una orejita en este. La voluntad que demostró el novillero fue premiada con la petición de oreja y que el señor presidente tuvo a bien el concedérsela. Se ganó la simpatía del público.
Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes tú. Estamos con el tercer espada de la tarde. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Oye, Domingo, ¿de dónde eres? Soy de un pueblo de Salamanca, de Ledesma. Oye, ¿qué tal has visto el novillo? El novillo lo he visto bastante complicado, con mucho sentido, desarrollando bastante. El novillo no quería muleta, nada, estaba fijo de mí, no se desplazaba, siempre tirando para adentro y pegando derrote. Yo el novillo, la verdad, lo he visto francamente pues muy malo. ¿Del revolconcillo que te ha dado? ¿Te ha hecho algo? Nada, eso solo se ha quedado en un susto. Son caricias que pegan los toros. Oye, ¿cómo llevas la temporada? ¿A éxito? ¿Novillada a éxito? Pues sí, gracias a Dios, y vamos a tocar madera. Me presenté en Madrid en las ventas y corté una oreja y luego he ido a Barcelona, corté otra oreja y una vuelta al ruedo. La verdad es que esta temporada pues va bastante bien y a ver si podemos seguir, claro. ¿Qué tienes previsto? Pues ahora voy al día 1 voy a Ledesma, luego voy a Zaragoza, voy a ir a Bilbao, voy a ir a Cerez, a Bayona, a Videfesar, hay una serie de novilladas bastante largas. Bueno, que tenga muchísima suerte. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a ver ahora también el segundo de Nido de Frutos. Este novillo estaba un poco más fuera de tipo de lo que es la ganadería de Luis Antonio Carabias. Sí, estaba más en tipo de Santa Coloma, sí. Porque todos sabemos que lo de Torrestella, que es lo mismo que Juan Pedro Domé, pues en Cárdenos no hay. O sea que... Y la verdad, como he dicho antes, fue junto con el anterior el peor. Este novillo también... tuvo mucho que ver el encierro con él. A este novillo se le pegó mucho el encierro. También se escapó por la, vamos, se escapó un poquito por la mañana y estuvo bastante tiempo en la plaza y lo acusó. A lo largo de la lidia también lo acusó. Ahí le vemos, aquí hubo que hacer una faena a la estila usanza. Sí, con sí, las piernas, porque el novillo no pasaba y, o sea, el lucimiento no había, ¿no? Bregarlo y matarlo. Efectivamente. Que también es un arte. Bueno, cada todo tiene su lidia, ¿no? No solamente pega derechazo natural. Antiguamente había faenas con orejas para hacer ese tipo de faena. Emilio intentó estar toda la tarde, pero la verdad es que no tuvo material en este toro para lucirse. El toro no pasaba. No pasaba, se quedaba ahí. Digamos que esta faena fue la parte oscura de deslucimiento de la tarde, porque todo lo demás estuvo muy bien. Qué muy difícil, Juan, que en vista los seis, ¿no? Siempre uno sale más beneficio de ser más ya, pero hay una cosa muy importante y es que también el demostrar que los novilleros quedan por encima de los toros, eso es muy importante. Y en esta ocasión los novilleros han quedado muy por encima de los toros. Ayer hubo bastante más público que el día anterior y es una pena que hoy el tiempo esté así, porque esperemos que se arregle y pasar una gran tarde de toros. Le decimos que estamos esperando si nos traen información para saber lo que se hace, porque en principio la corrida se celebra. Con Emilio de Frutos. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el novillo? Bueno, pues yo lo he visto muy complicado. Ha sido complicado. Muy complicado, ¿verdad? Sí. Aparte de que estaba movido de esta mañana, pues con el capote no ha empleado nada y con la muleta, aparte de que estaba parado, desarrollaba mucho sentido y bueno, yo lo he visto muy difícil. Le he matado lo mejor que he podido. Primer pinchazo y le llevaba el metido 4 de 2 más, había caído. Pues estaba en muy buen sitio. Pero vamos, esto es así, ¿no? Sí. La pena es que unos salen mejores y otros peores, como este que ha sido un gran novillo. Y la maripán ha estado sensacional. Está muy bien. Sí. Y nada más. Vale, pues te deseamos lo mejor y que tenga muchísimos éxitos. Gracias. Bien, iba a dar comienzo la lidia del toro que alegró la tarde a todos los alpedreteños. El toro que le correspondió a Maripaz Vega y que se lidió en quinto turno. Este novillo
Lo digo ahora a toro pasado, y es muy fácil decirlo, pero fue el novillo que más me gustó a mí desde en cuanto le vi en el cierre. Fue el novillo que más en tipos con Pedro estaba. Sí, señor, y es que cuando los toros están en tipo y las hechuras, hombre, pueden salir malos, ¿no? Pero es muy difícil, y este novillo, pues, era muy difícil que fallara, ¿eh? No lo vamos a tirar ahora por el pasado, pero es que las hechuras lo cantaban, ¿no? Entonces tuvo que decidir. Hemos basado el reportaje más sobre la faena de muleta, que la veamos, la observemos y la analicemos, porque estuvo muy bien el partido. Supersticiones de los toreros, José Luis. Bueno, cada uno tiene la suya, ¿no? Yo creo que aquí estuvo parte del éxito de la faena, el inicio, ¿no? El inicio. Que ya empezó a mandar al novillo y... Porque es muy importante, sobre todo el inicio, ¿no? Sí. Que vea el novillo quién manda desde el primer momento. Llegó muy bien. El novillo era pronto, venía, venía pronto, lo decía. Iba más, a cada muletazo iba más. Mostrándose. Lo pasa de pecho, lo bordó ayer, ¿eh? Es muy importante que el torero se guste él mismo cuando está toreando. Hombre, Juan, si... Esta... si no te gusta es muy difícil que llegues al público, ¿no? Y en esta ocasión estaba disfrutando ella y se estaba gustando. ¿Cómo se coloca más? No, el pinto Pues yo me alegro de que hayamos podido ver estas faenas y que esas personas mayores que están en sus casas o enfermas y no han podido asistir a la plaza, pues que las estén viendo y disfrutando de las fiestas también de su pueblo y de los toros que se celebran en su pueblo. Es acercarle la fiesta a sus casas. Es otro de los fines que tenemos. Desde esta televisión. Claro. Acercar las fiestas a todo el mundo. Por eso insisto y lo digo lo que ayer, que hacemos unos reportajes bastante amplios, pues para cubrir ese menester. Ahí le vemos dando una serie muy bonito, muy torero. Él la lleva muy templadito, muy toreado al novillo. Ella estaba muy a gusto, se ve. Estaba muy a gusto. Se la vio en la cara, además. Estaba a gusto con lo que estaba haciendo el novillo. Una mujer de las poquitas, o que no hay en el toreo. Quitando a Cristina Sánchez, hombre, todavía no sabemos lo que hay por ahí guardado, ¿no? Pero de momento es la que, junto con Cristina, la que está funcionando. Cristina y Maripán. Ahí revienta la villa. Sí, ahí le mete un espadazo en toda la yema. La verdad es que se tira a matar con una fe ciega. Bien, y con esta faena, pues el presidente dos orejitas y el público le concedieron dos orejas y rabo a Maripaz Vega. Y la vuelta a rodar al novillo, que hay que decirlo también. Yo les decía ayer que Adolfo es una persona bastante entendida y que cuida mucho las cosas porque quiere buscar el lucimiento de los toreros y que el público en primer lugar se distraiga y se divierta. Bueno, pues yo te digo que hoy sería una pena, ¿no?, que por el tiempo no se diera, porque la novillada está en tipo de lo que tiene Adolfo, que es la presidenta de Victorino, y sería una pena, ¿no?, para el aficionado. Si deja de llover, yo creo que no va a haber problema. Veremos, un poquito todavía. Porque ayer llovió muchísimo, también, además un chaparrón, y sin embargo, pues luego pasamos una sensacional tarde. Maripaz, enhorabuena. Muchas gracias. Me ha emocionado de lo clarividente que tiene la mente de ver también el novillo como lo has visto. Pues la verdad que sí, ¿no? Que me ha tocado un novillo con mucha calidad, ¿no? Y la verdad que yo me sentí muy a gusto y estaba muy, muy bien delante de la cara del toro. El novillo era muy bueno, ¿verdad?
Sí, el novillo ha ido a mano, desde capote ya se veía que tenía mucha calidad, pero vaya, aunque tenía calidad había que estar ahí para hacerle las cosas muy bien, ¿no? Y yo la verdad que lo entendí de primera hora y estaría muy a gusto. Vale, pues te deseamos lo mejor y casta y maneras tienes para ser algo honesto. Muchas gracias. Ya llegamos con la faena de Domingo López Chávez. Este novillo no era de lo anunciado de Luis Antonio Carabio, sino del estoque, que es propiedad de don Alfredo Quintas, y que vamos, que lo mismo daba que fuera de Carabias, porque salió buenísimo, sí, también. Sí. También muy bien presentado. Ahí lanceando muy bien. Le corre muy bien la mano, Domingo. Muy bonito. Brinda al público. Tiene carácter, es muy vivaz el muchacho este y llega muy, muy fácil al público. Llega muy fácil. Y además, ahora mismo está enrachado. Sí, cuando los toreros están enrachados, da gusto verlo. Sí, sí. Pues es más fácil, ¿verdad? Sí. Quiero decir que por comparar al novillo anterior, también este novillo era más pronto que el de Maripaz Vega. El primer muletazo del toro de Maripaz Vega le costaba arrancar y este era una máquina de embestida. Este le podían meter 10, 15 muletazos que no paraba. Dando los novillos de Emilio de Fruto, los demás no hicieron prácticamente ni un gesto de querer. Yo pues lo primero que he dicho, que partía en dos la novillada. Uh-huh. Los cuatro primeros novillos que, sin ser malos, pues no ayudaron mucho a los toreros. Luego ya pues el quinto y este último pues fueron ya... Pero ojalá hubiesen salido los... Ojalá. Todos así, ¿no? Tuvo que descabellar. La verdad es que funciona muy bien con el descabello el chaval. Petición de oreja. Aunque toreo en sexto lugar, pues la gente tuvo mucho respeto y pidió la oreja, y eso que la climatología en ese momento pues era para salir corriendo casi para vivir del temporal. Vamos con el maestro Lázaro Carmona. Lázaro, hágame un resumen de la tarde. Bueno, pues mira, han habido tres toros primeros flojitos, bastante flojos, y luego la segunda parte ha sido tres toros buenos. Ha habido el cuarto bis del primer espada, que era un torete y estaba en Santa Coloma, y la verdad que bueno, pues que ha respondido. Luego el segundo de Maripaz, que ha sido un toro también, ha sido bueno, y Maripaz ya habéis visto cómo ha estado, tremenda. Me ha sorprendido la clarividencia que tiene de ver el novillo. El novillo lo ha dibujado ya en su... Lo ha dibujado, sí. Yo creo que ha nacido para torero, y además con una cualidad que se va detrás de la espada, ¿eh? O sea que yo creo que en breve estamos forjando la alternativa, que va a ser un caso histórico, porque claro, en el año 2000, que estamos ya prácticamente, por primera vez en la historia, una mujer matadora como Cristina le dará la alternativa a Maripaz, ¿no? Y entonces ya puede haber año que viene rivalidad en mano a mano y esas cosas, ¿no? Yo creo que la gente se ha divertido, los tres novillos últimos han sido buenos, ¿eh? Y la gente yo creo que ha salido feliz y contenta, que al fin y al cabo que es la que paga y es la que tiene que salir satisfecha. Porque te agradecemos las palabras que ha tenido con nosotros. Nada. Y ojalá tenga muchísimo éxito con su torera. Gracias, de verdad, y a vosotros muchas gracias por todo, ¿eh? Domingo, ¿qué se siente? Mucha satisfacción, mucha alegría. Maripaz, ¿qué sientes ahora mismo? Mucha alegría por salir a un
Valencia Plaza. Vale, gracias, enhorabuena. ¿Qué he dicho? Torero grande, torero grande. Pues ya lo vienen ustedes, una tarde grandiosa de toros en la plaza de Alpedrete. Espero que este resumen, reportaje del festejo de ayer les haya gustado, porque los objetivos nuestros, por su amplitud, nuestras pretensiones, insisto, es en que llegue a los hogares, pues precisamente de esas personas que por alguna incapacidad no pueden disfrutar de las fiestas y nosotros se las llevamos a su casa. Que sepan que las fiestas también se hacen para ellos, no solamente para el que asiste físicamente a los festejos o a los bailes. Nosotros le metemos la fiesta en casa, que es para lo que estamos aquí. Y haciendo un resumen en líneas generales de lo que vimos ayer. Pues yo creo que las imágenes han cantado por sí solas, ¿no? Porque ojalá que casi todas las tardes se dieran las novilladas que se dio ayer, ¿no? Porque yo creo que puede hacer afición, levantar la fiesta del pueblo, que de la novillada, que es fundamental. Y bueno, pues que sobre todo, pues cuidar la cantera de los novilleros, cuidar las ganaderías, porque hay que cuidarlo para que podamos salir toreros y que la gente se divierta con nuestras actuaciones, ¿no? Así es, José Luis. José Luis. Pues a mí lo que más me ha gustado hasta el momento es el montaje de las novilladas. Hay que apoyar las novilladas si queremos tener algo. Seguir con nuestra fiesta y hay que apoyarlas en todo momento. Muy bien, y yo decirles que hoy, si el tiempo no lo impide, se celebrará la gran novillada de don Adolfo Martín Andrés, que es el mismo tiempo el empresario. Saben ustedes que este hombre tiene una ganadería que es para hacer toreros, en la que intervendrán Óscar González el Segoviano, Curro Martínez y Ángel Gómez Escorial, que es un formidable torero. Yo, si dejase de llover, les pediría, por favor, que asistan ustedes a los toros, porque podremos pasar también otra tarde muy parecida a la de ayer. Y ahora vamos a pasar a un espacio que nos visitan, que lo dedicamos a, publicidad, me he liado y me había pasado de bloque del programa. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te está gustando el programa, dale a me gusta. No te olvides suscribirte y darle a la campanita, con eso te avisaremos cuando tengamos nuevas publicaciones. Con este gesto por tu parte, nos animas a seguir divulgando vídeos para ti. Continuamos y sigue aquí conmigo Arturo, que va a estar hasta el final del programa, con el tema de los motes. Vamos a algunos cuantos más, Arturo. Pues nada, podríamos recordar cariñosamente a Calañés, que el Calañés es un famoso sombrero de ala ancha, y se conoce que este hombre, gran amigo mío, por cierto, que ya falleció, pues gustaba de llevarlo y ha degenerado ya en toda la familia. Hay muchos calañeses y muchas calañesas, que aunque Calañés no tiene femenino, pero nosotros lo hemos atribuido así. El contento, que no sé por qué hemos llamado a la familia los contentos, cuando la contento era ella, ¿no? Ella. La mujer del contento, la mujer del que supuestamente hemos creído que siempre que era contento, era ella la del apellido contento. El del apodo. No, perdón, era contento era apellido. Ah, era apellido. Es que nosotros muchas veces hemos dicho el tío contento, pues a lo mejor porque era un hombre simpático, pero sí. De hecho, que conste que era... Que es apellido. Sí. Y ya se han quedado... ¿En qué pueblo no hay un hombre que leía los contadores? Y aquí, pues como bien hemos tenido, le hemos llamado el tío Lucero, que era el que... El de la luz. El de la luz. tenemos a Cosa Fina, por ejemplo, que era es un chaval que tiene una habilidad futbolística tremenda y de colarse por las bandas y así lo hicimos. El Cachas, que es un hombre muy delgado. La Ovejita, por ejemplo, que... De pequeño le regalaron un abrigo, una cazadora con piel de oveja y se quedó con Ovejita. Por una tontería así, ya tenemos tres generaciones de ovejitas. Mr. Proper, que es Bonifacio, que es un hombre que no tiene mucho pelo. La familia de los Rosquilleros, Maleta. El Chaume, es curioso, es el pescadero de aquí del pueblo, que estuvo de cerrajero antes. Ese no fue cocinero antes que fraile, sino cerrajero antes que pescadero. Y entonces uno de los maestros que tuvo era catalán y la llamaba Jaume. Y cuando venía aquí, pues decía, pues oye, es que mi profesor o mi maestro me llama Jaume, y se ha degenerado en Chaume. Y eso es el Chaume de aquí. Maleta, otro ilustre ciudadano de Alpedrete. La Polaca, por ejemplo, que es un chico de aquí, se llama Polonio, y degeneró en Poli,
y ahora todo el mundo lo conocemos por la polaca. Bodasca, es curioso, que también es familia mía. Este era por una pequeña dislexia con la R, que no pronunciaba la R, y decía, por ahí va a venir una bodasca, en vez de decir borrasca. Borrasca. Y con bodasca se quedó. Pepillana, también con una pequeña dislexia, cuando era pequeño, cuando su madre le mandaba, o su padre, a comprar las famosas hojillas de afeitar sevillanas, sí, que no sí, se sí. Pues decía, me ha dicho mi madre que me dé unas hojillas pepillana. Pepillana. Y con pepillana se quedó. San Ganglio, suponemos que fue por lo mismo, una deformación fonética de sandalias, que no sabría decirla, y ahora, pues cariñosamente le llaman San Ganglio. La verdad es que eres un libro abierto con el tema de los motes, curiosidad, creo que única. Esperemos que algún día podamos publicar algo. Bueno, vamos a continuar, que luego habrá más. Les estaba diciendo antes de pasar a este bloque, de que vamos a abrir hoy un espacio y desde las personas que nos visitan, las personalidades que nos visitan en fiestas. Y ayer estuvo con nosotros se me ha quedado la mente Javier, ¿cómo es? Javier Rodríguez, perdón, diputado de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo de Asuntos Taurino. Adelante. Bueno, nos encontramos en esta ocasión con don Javier Rodríguez, diputado de la Asamblea de Madrid y miembro del Consejo de Asuntos Taurinos también de la Comunidad de Madrid. Don Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Ha sido un honor el poderle tener esta tarde de asesor en esta sensacional novillada que hemos podido presenciar. Hombre, yo creo que el honor ha sido para mí, porque yo he compartido un día con las autoridades municipales de aquí, que son amigas, y he compartido el día viendo una novillada con los vecinos de Alpedrete, que hay que tener en cuenta que en estos momentos está la Feria de San Isidro, y aunque uno sea miembro del Consejo Taurino, pues a veces conviene alejarse de los toros de la capital para ayudar también a la promoción de las novilladas que tanto beneficio tienen que hacer a nuestra fiesta. Ese detalle de haber faltado hoy a un festejo en Madrid no se nos ha pasado por el alto, ¿eh? Y hemos entendido que cuando un miembro del Consejo pues se digna a visitar los pueblos es porque los pueblos necesitan de estos apoyos, de este patrocinio de la comunidad. Bueno, la verdad es que es un objetivo del Consejo Taurino el intentar promocionar la fiesta a todos los niveles, en sus aspectos culturales, en distinta índole, sean publicaciones de libros, sean conferencias, sean programas musicales, todo lo que tenga que ver con el mundo del toro, que desarrolle un programa cultural muy importante. Y la verdad es que los fondos que disponemos no son muchos, pero aquellos municipios que se caracterizan por montar ferias en que se componen principalmente de novilladas, pues hay una pequeña subvención de los fondos que tiene el Consejo Taurino que lo reparte entre aquellos municipios que se dedican a montar novilladas, porque creemos que es lo que hay que promocionar. Yo, antes de dedicarme a este de la televisión, aparte soy un gran aficionado, como bien sabe. Ya lo conozco, porque a Juan lo llevo muchos años viendo por los tendidos de las ventas, sí. Muchos años, sí. Durante la Feria de San Isidro y fuera de la Feria de San Isidro, que es donde se demuestran los aficionados. Exactamente. Bueno, pero desde que estamos emitiendo el programa, desde el lunes 19, yo la feria de aquí de Alpedrete la estoy defendiendo a capa y a espada y la estoy valorando en muchos términos. Primero, porque ya hay muy poquitos pueblos en la Comunidad de Madrid, bueno, se puede decir que toda España, que den novilladas de promoción. Para mí ha sido una gran sorpresa y encima la he aplaudido desde estas pantallas. Y luego, pues el montar estas dos magníficas novilladas. Yo eso es lo que quiero también un poco, pues encontrar en ustedes esta colaboración y hacer ver que los pueblos no hay por qué hacer tantas corridas de toros. Hombre, yo creo que se hacen demasiadas corridas de toros que luego tienen poca calidad y que eso va en perjuicio de la fiesta. Es decir, yo creo que lo que dignifica la fiesta es asistir a una novillada como la que hemos visto esta tarde, donde no solamente los toreros han tenido mucho éxito esta tarde, porque los que han intervenido, dos han salido a hombros, lo cual ya es de agradecer la entrega que han tenido, sino que al ver que los más mínimos detalles de la fiesta, como es el despeje plaza, la uniformidad de las mulillas, todo esto dignifica la fiesta. Es decir, yo creo que lo que degrada la fiesta nacional y hace que haya gente que tenga detractores,
pues es el hecho de que a veces vemos en municipios que para arrastrar los toros recurren a un tractor y cosas de esas que desde luego no dignifican a la fiesta. Entonces yo creo que aquellos municipios que hacen durante sus programas de fiestas un esfuerzo importante, porque no hay que olvidar que estas cosas no se podrían hacer si los ayuntamientos no hicieran una inversión también de promoción, pues hay que apoyarlas. ¿Pero qué sería de los pueblos de Madrid sin toros? Bueno, yo creo que los pueblos de Madrid sin toros no se conciben. Es decir, a pesar de los múltiples problemas que hay, ya saben que se ha obligado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer una ley que regule los encierros, pues por la problemática que tiene, aunque somos conscientes de que esa regulación no es del gusto de todos, pero la verdad es que hay que tener un texto básico que regule, que le sirva de apoyo a los alcaldes y autoridades municipales, porque encubriendo los encierros se cometían muchas barbaridades que maltratan a los animales, y la fiesta de los toros es una fiesta noble, y como fiesta noble que es, hay que tener nobleza en todos sus aspectos. Yo, aprovechando la ocasión de que está entre nosotros, yo pediría, más que el reglamento, porque el reglamento, la oficialidad, digamos, los responsables municipales lo conocen a rajatabla, ¿no? Pero la opinión pública había que concienciarla con una campaña o con algo, de que cuál es el comportamiento dentro de los encierros, y sobre todo cuando los toros están dentro de la plaza, porque muchos alcaldes o responsables de organizadores de festejos se encuentran con la impotencia de que cuando entran los toros al recinto, a la plaza de toros, pues claro, en el momento que tratan de hacer las cosas bien, la opinión pública, o sea, los que están presenciando los espectáculos, se les echan encima. Entonces yo creo que el comportamiento, los que somos aficionados sabemos que al toro todo lo que no sea torearlos es perjudicarlos. Bueno, pues eso yo creo que es donde... Bueno, yo creo que en ese camino vamos. De hecho, nosotros tomamos como modelo para hacer la ley que regula los encierros taurinos, los encierros tal y como se desarrollaban en San Sebastián de los Reyes, donde existen pastores, donde existen recortadores y donde hábilmente durante tiempo se ha ido siguiendo todos los encierros, y luego revisando las imágenes grabadas veíamos los peligros y los puntos negros que tenían, y eso es lo que tratamos de corregir. Es decir, está bien que la fiesta de los toros divierta al pueblo, pero no puede ser que eso se haga a costa de tragedias, a costa de maltratar a los animales, porque el toro tiene que morir noblemente, no puede ser maltratado. No, Javier, le voy a pedir un ruego. A la hora de repartir los yerrines a los pueblos para las novilladas, ¿se acuerda usted de Alpedrete? Hombre, nosotros nos acordamos de Alpedrete. Han montado una feria, pues digo, digna de aplaudir. Yo sobre todo sigo aplaudiendo y no me cansaré esta novillada sin picar. Yo no le puedo decir ahora mismo exactamente qué cuantía le ha correspondido a Alpedrete, pero del dinero que dispone el Centro de Asuntos Taurinos para distribuir entre los municipios, se ha distribuido única y exclusivamente a aquellos que hacen esfuerzos en montar novilladas, y entre ellos se encuentra el Pedrete. No le puedo decir ahora mismo la cuantía porque no la recuerdo, pero que en cualquier caso puede tener la certeza de que al Pedrete es correspondida en su esfuerzo. Pues muy agradecido por haber contado con su presencia, y sobre todo pues por haber tenido la molestia de subir a dedicarnos un momento. Sabemos para mí no ha sido ninguna molestia, ha sido una satisfacción, he pasado una tarde muy agradable a pesar de la lluvia, porque he compartido una tarde con amigos, con aficionados taurinos, y hemos visto una buena novillada. Don Javier, aquí tiene usted su casa para lo que desee. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues esta grabación, como todos ustedes habrán dado cuenta, la hicimos en el día de ayer al finalizar el festejo taurino, puesto que don Javier Rodríguez estuvo de asesor al presidente en la tarde de ayer. Y vamos a continuar, y vean ustedes estas imágenes que le estamos ofreciendo desde donde tenemos el estudio, pues que desgraciadamente sigue lloviendo. Yo todavía tengo esperanza de que deje de llover para poder presenciar esta tarde esta gran novillada que con tanto entusiasmo se ha preparado para todos ustedes. Y voy a continuar con Arturo. Arturo, vamos a seguir porque esto no tiene fin, es un pozo sin fondo. Empezamos con la B, por ejemplo, tenemos Sabalito, Barranca, Barreno, que ya le hicimos mención ayer, Barriga Verde, Verolo, Berrocal, Albicha, Boca Abierta, porque será, Bocacha, Bodasca, que ya hemos hecho referencia, Borrego,
Siempre quiero señalar y recalcar que siempre yo no conozco, hombre, hay quizá dos o tres casos que sean así un poco obvios que no vamos a citar, por supuesto. Porque se enfadan, pero nunca que yo sepa ha habido así ningún problema, porque siempre lo hemos hecho, se dice de forma cariñosa, es algo que es casi intrínseco, que te sale del alma, ¿no? Es decir, que en vez de llamarle Juan, pues la llamas como sea, ¿no? Pero que siempre, o casi siempre, por lo menos la intención, es siempre no funciona. A ver si te vas a olvidar de esos que te han llamado la atención. Oye, ¿cómo nos mal nombrado? No, eso sí, el Maleta, el Consuelo, mi amigo Consuelo, que es la mujer de trampolín, Canano, el Cachas, Cachimba, el Chanclas, el Chole, el Chule, Carreras, Donan, que también es interesante, es el Antonio Pajuelo, el artista, sí. Este que no pudo venir porque creo que está también indispuesto. Está indispuesto, sí. Que es, tiene unas cosas preciosas y unas esculturas que no sé si las habéis visto. No, las hemos podido ver porque la obra la tiene repartida en... O sea, la ha vendido. Entonces habría que... Nos enteramos tarde y no hemos podido preparar el reportaje porque tendríamos que haber recorrido pues los sitios donde está la obra instalada. Como te decía, nosotros de pequeño este hombre tenía un kiosco y nosotros siempre íbamos al kiosco de Donald. Sí. Como el pato. Donald, como suena. Nosotros siempre hemos creído que era Donald, hasta que hemos descubierto que es... una contracción de Don Antonio. Donan. Entonces por eso le llamaban Donan. ¿Sí? De Don Antonio. Bueno, Arturo, continuaremos. Y ahora vamos a irnos a ver lo que ha acontecido en Alpedrete en el transcurso de la mañana. Hemos tenido dificultades y entonces empezamos la jornada con la inauguración del parque infantil y la entrega de trofeos del mountain bike y las niñas de gimnasia rítmica. Bueno, como es costumbre, además a bendecir el parque, la que también está aquí presente y a continuación ya queda inaugurado. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente y origen de todas las cosas, de quien nos vienen todos los bienes, esté con vosotros. Dios nos ha dado las fuerzas para que le sirvamos con alegría, ayudemos a los hermanos y nuestro cuerpo. Sujeto a la ley de Dios, está dispuesto para toda obra buena. Por tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal, que nos ayuden a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternal y amistosamente con los demás. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia para que este lugar parque cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre estos lugares. Que así sea. Disfrutemos muchos años. Señor alcalde, cuando quiera. Hola, ole. Ay, perdón. Que lo jode, macho. Bueno,
Acabamos de inaugurar el parque infantil y tengo aquí al alcalde a mi lado. Alcalde, ¿qué significa esto para los chavales del pueblo? Bueno, pues es en definitiva un parque más, un punto más donde los niños pues van a poder disfrutar y tal. Era un espacio pues prácticamente perdido, era casi un estercolero. Y bueno, pues hemos ha colaborado, tengo que decir también, la urbanización Prado de la Iglesia, es decir, este recinto se ha cerrado en terrenos parte del ayuntamiento y parte de esta urbanización que está aquí próxima, y fruto de un convenio pues hemos obtenido este suelo y este cerramiento. Y luego pues se ha instalado este parque que acabamos de inaugurar con estas instalaciones pues modernas y yo creo que con seguridad y en fin, quizá ahora sea el mejor parque infantil que tengamos, aunque no sea el único. Y estas instalaciones son las que ha financiado prácticamente en su integridad la obra social de Caja Madrid. Pues muchas gracias. Tengo conmigo también aquí a mi lado al director de la Caja de Ahorros de Alpedrete, Ángel García. Sí, sí. Ángel, estas cosas hay que seguir haciendo, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, como ya todos sabéis, esto forma parte de la obra social y cultural que habitualmente realiza Caja Madrid. Y bueno, en otras ocasiones nos acordamos de los mayores, pero también hay que acordarse de los pequeños. Y esperemos que lo disfruten muchos años. Que sea el futuro de todos. Sí, efectivamente. Esto es la juventud que viene empujando y que esperemos que también sean los futuros clientes de Caja Madrid. Oye, muchas gracias. Gracias a vosotros. De la prueba que se ha realizado esta mañana de mountain bike, que es lo que le decía, que no tenemos imágenes porque nos ha sido imposible el poder acceder al lugar donde se ha desarrollado la prueba. Segundo clasificado, Javier Carrero Sánchez.
Irene Enrique. Y primera clasificada y campeona, Enar Cabrera Domínguez. Pasamos a la categoría cadete, ADS. Tercer clasificado, Raúl Ruiz Quirós. José Luis Pascua Barroso, de Alpedrete. Y primer clasificado y campeón, José Daniel Becerro Alonso, de Alpedrete.
Cristina San Gregorio. Y esto fue lo que dio de sí la mañana en Alpedrete. Tenemos imágenes que no las hemos emitido, que del churrasco, puesto que hoy se ha celebrado debajo de la carpa en la plaza del pueblo. Estas imágenes las verán todos ustedes mañana en el programa especial que haremos en directo para todos ustedes a partir de las 10 de la noche. Mañana no habrá programa a mediodía, será todo por la noche, a partir de las 10 de la noche. Es un programa que pretendemos pues quitarle, vamos, audiencia a Paco Lobatón, en fin, al fútbol. Vamos a barrer todos los niveles de audiencia mañana, a partir de las 10 de la noche. Y seguimos con Arturo. Pues sí, y además ahora viendo estas imágenes que acabas de emitir, se nos olvidaba el más importante, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de nuestro querido alcalde? Que siempre, los buenos amigos siempre le han llamado recortes o papeles, cualquiera de las dos cosas. Y siguiendo con el equipo del ayuntamiento, pues se me viene a la cabeza otro apodo gracioso, que es el Ratines, que esto se lo pusieron de forma cariñosa unos obreros suyos, que los domingos por la mañana les decía: vamos a estar un ratín a trabajar, a las 10 estamos en casa. Y las 10 se convertían en las 2 y media, ¿no? Entonces, ratines se quedó. Marracatón era un señor que vendía fruta, que tenía unos marracatones muy buenos. Melocotón. Marracatones buenísimos, eran buenísimos. No olvidemos a Tachuela, por supuesto, ni los parecidos físicos. Por ejemplo, tenemos a Angelete, que se parece mucho a Mestoy, con lo que cariñosamente se le conoce también. Pablo Mármol, que es Nacho el de la bodega. Y, por supuesto, un nombre divino, que es nuestro queridísimo cura, que es obvio pensar que es que se parece a Terence y Moïse de una forma alarmante. O sea, que acabas de bautizar. Le hemos bautizado. Ya al señor cura de Alpedrete hoy. Además, creo que hasta firmo autógrafo. Sí. Muy bien, Arturo, sigue ahí que vamos ahora a pasar a publicidad. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te está gustando el programa, dale a me gusta. No te olvides suscribirte y darle a la campanita. Con eso te avisaremos cuando tengamos nuevas publicaciones. Con este gesto por tu parte, nos animas a seguir divulgando vídeos para ti. Para continuar con el programa. Ahora, dentro de un momento, viene el plato fuerte de la jornada, que ha sido el encierro celebrado esta mañana. Arturo, más. Pues nada, por seguir con la F, por ejemplo, tenemos al Fuji, al Fondista, al Fonduca, al Fachi, al Fanegas, por ejemplo. Siguiendo con la G, al Gato Garbancito, a Goriche, al Gigi, a Guaducha, que si este, si me permites una mención, este me contaron una anécdota de él, que además yo no lo he podido corroborar, ya falleció, pero son varias las personas que lo han contado, y es que este hombre vino andando desde Barcelona, andando, sí, sí. Y le cogieron, creo que por Perales de Tajuña, por ahí, le cogió algún camionero conocido aquí, y le dijo, dice, venga hombre, dice, para lo que me queda ya me sigo andando, es decir, le faltaba todavía 100 kilómetros, y dijo, para lo que me queda sigo andando. Nombre curioso. La grúa, el amigo Nicolás. Gorrilla, el Gila, Grillo, Gallito. Con la J tenemos a Jarocho, al Jordi, al Jaqueca, al Hippie, a Quiniquico, a Quinito, a Ojines, al Nene, a Nácar, a Mueto, a Mayo, al Marqués, al Lola, al Ovejo, a Manini, al Newton, al Mocho, al Nono, a Macarraque, a Maufas. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿eh? Vamos a hacer un alto, luego habrá más. Casi le vamos a dar un repaso a todo el pueblo.
Vamos con el encierro. Bien. No, ninguna complicación, ha funcionado todo perfectamente. Y van a ver ustedes qué magníficos toros están preparados para que se puedan lidiar esta tarde. Ahí tenemos la bajada de los bueyes. Tenemos un buey que es muy turista. Le gusta corrérsela, además, es juerguista, correrse la juerga por su cuenta. Este es el pájaro. Este es el pájaro volandero. Y aquí están desembarcando los toros de Adolfo Martín, unos toros magníficamente presentados, todos, o sea, novillos, todos. Esto es normal que ocurra siempre que se desembarca. Precisamente para eso hay que preparar estos corrales, para que se hermanen con los bueyes. La verdad es que están muy poquito tiempo en el corral y tenían, a mi forma de ver, tenían que estar un poquito más de tiempo. Son tardos en salir. Y en fin, la carrera no ha ofrecido ninguna dificultad. Sin incidentes ninguno. La verdad es que los corredores en este tipo de toros saben lo que hacen. Y tienen muchas precauciones. Entrando en la bocana de la arena, ese que pasa ahí una serie de dificultades, pero en fin, sin problema ninguno. Ahí está. Y el problema principal pues viene siempre que entran los toros en la plaza, cuando se les llama la atención y los toros andan sueltos. Ahí es donde llama la atención a este toro. Eso no se puede hacer. Eso no se debe. Bien, aquí esta es la primera manada. Y las cosas pues estaban muy tranquilas, porque iban saliendo los bueyes del enchiquiramiento. Este buey empezó a dar vueltas y aquí tiene el primer intento de saltar la valla. Sigue dando vueltas por la plaza. Y ahí lo tienen, que verán. Ahí va. Y se quiere marchar para casa. Pero sí, sin problema de ningún tipo, esta ha sido la anécdota del encierro de hoy. Y aquí estamos viendo bajar ya a la segunda manada. La verdad es que la noviada es muy bonita. Y qué pena si se suspende el no poder disfrutar de ella. Parece que la Santa se está acordando de todos nosotros y la tarde lleva vías de que se arregle. Y aquí tenemos la salida de la segunda manada. Ese señor de la ramita tampoco debe hacer eso. Eso puede destrozar al toro
si va contra la Tapia o saltar algún chalet o algún hotel. Este pasa dificultades al cruzarse ahí delante del toro. Y vemos que se entra en la plaza sin ninguna dificultad. Esta manada ha venido muy bien arropada por los cabestros. Han visto ustedes que han salido primero los cabestros y luego los toros. Y han venido muy arreados. No ha habido ningún problema. Ahí se queda ese toro suelto. Dos. Y viene el nerviosismo pues, de los organizadores cuando ven que se les empiezan a hacer recortes. El boy ese ya hacía otra vez intención de saltar, ya lo han visto ustedes, con el peligro de que los otros toros que venían detrás también podían saltar. Sigue yéndose. Miren ustedes al boy, queriendo insistir a la puerta que le tiene. Y ahí ya va para adentro. Ahí ahora es. Y ya están enchiquerados. Vamos a seguir ahora con unas imágenes de los bueyes en la plaza para que vean ustedes las intenciones. Ahí le ven. Le tienen que llamar la atención un montón de veces porque la querencia estar fuera de la plaza y volver a donde ha venido. Porque con la misma facilidad que saltan las puertas, los bueyes normalmente luego suben también a los camiones. Este ve la puerta del camión abierta y se sube a... porque sabe que le van a llevar al campo. Su intención es volver y volver. Este es el mismo que se saltó ayer al hotel. Bien, y esto es lo que dio de sí pues el encierro de hoy. Como anécdota, lo del buey. Arturo, seguimos. Pues fíjate, otro poquito. Como anécdota que se me olvidó contar, casi una de las más importantes. Recordaba yo mi tiempo. No sé si te dijeron que yo fui torero antes que peluquero. Ah, no, eso no lo sabíamos. Lo recordaba ahora que veía al cabestro, porque además viene a colación de los motes, porque este tenía nombre. Yo tuve una experiencia que luego se quedó en susto, pero pudo ser tremenda. A mí me pilló un cabestro en el recorrido antes de haberlas. Porque antes, hace unos años, no estaban los corrales estos que has hecho tu mención. Sí. Que es un invento fenomenal. Entonces primero soltaban al cabestro, se conoce, para enseñar un poco el recorrido de los toros, y ahí me tenías a mí todo valiente y me cogió y tuvo una acogida tremenda. De hecho me dieron 22 puntos en un testículo, es decir, que fue tremendo. Y se llamaba Emiliano se llamaba el cabestro, sí, siempre lo recordaré. Bueno, pues vamos a pasar al último bloque de publicidad para ir despidiendo el programa. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te está gustando el programa, dale a me gusta. No te olvides suscribirte y darle a la campanita, con eso te avisaremos cuando tengamos nuevas publicaciones. Con este gesto por tu parte, nos animas a seguir divulgando vídeos para ti. Bueno, Arturo, vamos con este último tramo del programa. ¿Y qué más podemos tener por ahí? Porque vamos, el estar contigo un rato es ir descubriendo facetas. Pues si queremos seguir con la P, con el Pava, con Pichulín, con el Papeles, con Piola, con el Tío Peseta, con Periquín, con Poyuso, con Pototo, con Peruano, con Peñasco, con Mr. Proper, con el Pelos, con el Pochete, con el Pelines, con el Patillas o con el Patas. Qué barba. Con Poca Pena, con Pizquina, con el Sombra, con el Rana, de nuevo, con los Ratines, Rosca. Quiere decirse que hay todo. Que si estuviésemos algún tiempo más en Alpedrete también nos íbamos con el mote puesto. Seguro que cuando os vayáis ya lo bautizamos. Si no lo tenemos ya puesto. Bueno, pues ha sido para nosotros un placer el haber contado contigo toda la tarde de hoy. Y a ustedes decirles que mañana a las 10 de la noche tendremos un programa especial, que no habrá emisión a las 3 y media o a las 4, y que a las 10 de la noche haremos un programa especial como fin de fiestas. Insisto, las pretensiones nuestras es haber complacido pues a todas esas personas que no han podido llegar a presenciar físicamente los festejos
tanto taurinos como el baile de la plaza. Nosotros hemos tratado y estamos tratando de llevarle todo lo que podemos a sus hogares. Eso nos motiva muchas veces pues a tener que trabajar muy apresuradamente y tener que editar mucho programa para poder, y lo que nos hace el no llegar muchas veces a tiempo. Sin más, y la tarde mejora en los toros, verán ustedes nuestras cámaras. Nada más y hasta mañana. Gracias por ver Guadarrama Televisión. Si te gustó el video, dale a like. No te olvides suscribirte y apretar en la campanita, con eso te avisaremos cuando tengamos publicaciones nuevas.